Hola a todos y bienvenidos otro día más a mi canal. Por fin puedo grabar un vídeo. Llevaba semanas que no podía subir vídeo, tenía la casa patas arriba, después el pequeño se puso malo, no se recuperó del todo y a las 2 semanas recayó otra vez con placas en la garganta, con fiebre alta de 39, tuve que llevarlo a urgencia y tal. Y estos días atrás que he estado subiendo vídeos, no eran vídeos de ahora, del mes de diciembre. Son vídeos que tenía yo grabado del mes de verano de este año. Y siempre, cada vez que yo me pongo a grabar, pues siempre grabo en un día, grabo 2 o 3 vídeos y lo dejo guardado en el ordenador para cuando me pasa cosas, pues como me ha pasado, ¿no? Que uno de las familias se ha puesto malo, no he podido grabar y así por lo menos tengo que subir vídeos porque eso es lo que mueve YouTube, ¿no? Y que mueva a gente para que más se suscriba a mi canal y para que suba las visualizaciones, ¿no? Porque si no subo vídeo, pues se va perdiendo visualizaciones o visitas. Entonces, pues ahora es el momento, digo, ahora es el momento, me voy a ponerme a grabar. Ya hice un look con el maquillaje del calendario de Adviento que os mencioné, el azul este que venía con un paisaje de Navidad, con un pueblecito navideño. Y ahora os voy a hacer pues el look de noche, porque en ese vídeo hice el look para el día, por la mañana. Y ahora os voy a hacer un look para la noche, pues con otras sombras que venía para completar, para terminar más bien el look, ¿no? Del maquillaje de calendario. Y por eso tengo el micrófono en la mano, porque ahora me voy a ponerme a maquillarme los ojos. No tengo ni idea cómo va a salir. Tengo en mente lo que quiero recrear, pero no sé si decantarme con ese o otro que tenía en mente también. Y nada, suelto el micro y empiezo ya con el look de ojo para esta Navidad 2022. Empezamos con el vídeo, dentro vídeo.
Pues nada, chicos y chicas, este es el look de ojos que me he recreado. Tengo otros en mente para la noche. Para el día es básico, es un neutral, así marroncito, en tonos champán. Y para la noche le podéis darle un montón de uso con las sombras líquidas, porque son súper buenísimas, tiene una pigmentación brutal, se seca enseguida, hay que ser muy rápida, porque si no, después esto no se mueve en el ojo y te dura horas y horas el look. Este look es el que voy a llevar este fin de año con la familia de mi esposo. Somos una familia muy grande, son 8 hermanos contando con él, juntos con sus hijos, sus hijas y también ya tiene ya nieto mi cuñado. Y somos una familia bastante grande. Para la Navidad y Nochebuena, pues me haré el maquillaje. Para la Nochebuena me haré este look, pero en vez de la sombra blanca, esta, pues me voy a ponerme esta, la dorada. Exactamente igual, con la transición marrón igual. Y luego esto un poquito en el lágrima. Ya eso a lo mejor lo haré en otro vídeo, si me da tiempo lo haré, si no me da tiempo, pues no lo haré. Y nada, que si os ha gustado este look de ojos, de labios, las uñas no me las he podido pintar porque ya son las 8 y ya es la hora que tengo que hacer la cena a mi pequeño. Bueno, le digo mi pequeño, pero no es pequeño, que tiene 14 años, pero es el pequeño de la familia, de mi familia de aquí. Y ya cuando haga la cena os tengo que hacer otro vídeo. ¡Qué pelo! Os tengo que hacer otro vídeo hablando de un producto de cosméticos de Mercadona, que ya llevo tiempo usándolo, que no lo sabía que estaba. Creo que lo anuncié en las novedades, pero ya hace meses, pero no llegué a experimentar bien qué es lo que tenía realmente, pero en cuantito que lo compré y llevo ya un mes utilizándolo, vamos, estoy alucinada, ya no digo más nada, pero eso, que ya lo sabréis después de este vídeo que lo subiré. Y de verdad estoy encantadísima con este cosmético, no puedo decir más nada. Bueno, chicos y chicas, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Y si no en este mes, pues a lo mejor nos veremos para el año que viene, en el año 2023. Si os quiere, muchísimos besos desde Cádiz y que tengáis una feliz Navidad. ¡Mua!